a Rodar Escuela. Este año cumple 10 años. Nosotros en todas nuestras ediciones anteriores, la fiesta congregaba a 18 escuelas que eran seleccionadas por el jurado, y este año quisimos hacer un festival más popular, más inclusivo, por festejar en la mayoría de las comunidades y localidades de Viedma. Así que en vez de convocar 18 en algún lugar, estamos haciendo 17 eventos zonales en toda la provincia. En Viedma justamente toca esta semana, son 5 escuelas secundarias y 3 jardines. Entre estas 8 instituciones hicieron alrededor de 30 cortometrajes. Estos cortos nos hablan de temáticas que son de agenda educativa, y son de agenda de muchos ministerios también, como tiene que ver la educación sexual integral, de memoria, ¿no?, en esto de los 40 años ininterrumpidos de democracia. Estamos también trabajando sobre convivencia escolar, jóvenes y trabajo, y turismo y producción. Y bueno, en el día de mañana nos vamos a encontrar con las escuelas secundarias a compartir estos cortos. Son alrededor de 200 chicos que van a estar congregados ahí en el microcine del curso y del Paulo VI. Y bueno, y también vamos a contar con talleres brindados por estudiantes y docentes de la Universidad Nacional de Río Negro, de la carrera de Comunicación Social, y la red de medios también de la UNI, que están colaborando bueno, en este momento. Esta semana el Ministerio de Educación está celebrando la Semana de las Artes, que es una actividad que está como coordinada por la Dirección de Educación Artística, por el área de Educación Artística, y en ese marco nosotros también vamos a proyectar los cortos de Rodar Escuela. Esto va a ser el miércoles, aproximadamente entre las 14 y las 16 horas, y el día jueves es el acto protocolar, donde vamos a invitar también a todos los protagonistas y a las autoridades. Vamos a compartir algún corto, y bueno, es el momento como nuestra gala, la premiación, entrega de certificados, algunas sorpresas. Bueno, eso es el día jueves por la mañana.